¿Qué quiere que le diga de mi provincia cordillerana, recostada en el Ande oyendo el canto de sus hermanas y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas, que la siento en el pecho, mi bien amada? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente para compartir estos encuentros con Interior Neuquino, y hoy estamos de aniversarios. En primer lugar, vamos a recordar a un prócer de tierra neuquina, el doctor Gregorio Álvarez. El pasado 28 de noviembre se cumplieron 135 años de su nacimiento, un hombre que dedicó gran parte de su vida a rescatar los valores de la neuquinidad, del Neuquén. Gregorio Álvarez, en este homenaje que hoy realizamos para con su persona. Y también anunciarles que ahora el 1 de diciembre se cumplieron 50 años de la creación de la Corporación Forestal Neuquina. Allí también vamos a conocer aspectos de este aniversario y del trabajo que viene realizando la corporación con la forestación en la provincia de Neuquén. Acompáñenos una vez más. El doctor Gregorio Álvarez nació el 28 de noviembre de 1889 en el paraje Ranquilón, departamento Ñorquín, en cercanías de El Huecú. De padre criollo y madre mapuche, Eloísa Sandoval. Nací en Ñorquín, una población del oeste, del noroeste neuquino, hijo de Gumercindo Álvarez, mendocino, que había venido de Mendoza con la familia, y de Eloísa Sandoval. El 28 de noviembre de 1889. Cuando tenía 4 años, su padre, Gumercindo Álvarez, casado con Juana de Dios Roto, lo llevó a Chosmalal, donde cursó los 2 únicos grados de escuela primaria que había en el lugar. En Chosmalal pude cursar nada más que primero y segundo grado, no había más. Sé que era un niño muy despierto, que aprendía muy pronto las cosas y que era un niño mimado de la gente de Chosmalal, porque demostré desde muy pequeño aptitudes para el estudio y tenía muy buena memoria y aprendía pronto las cosas. Trabajó como mensajero de la gobernación territorial y luego recibió una beca para terminar la escuela primaria en Capital Federal. Su padre lo instaló allí y logró terminar sus estudios primarios y secundarios, recibiéndose en 1910 como primer maestro patagónico. Bueno, cuando me recibí de maestro, todavía mis aspiraciones eran mayores. Y entonces me propuse estudiar medicina, nada menos. Y para ello tuve que rendir las materias que no había rendido en el magisterio. Tuve que tomar un maestro particular que me enseñara inglés. Y ya para entonces yo tenía como 18 años, un poco más tal vez. Y aprendí entonces, rendí 4 cursos de inglés en 6 meses, que
la acudí a este profesor de inglés, porque tenía que rendir inglés para poder entrar y conseguir el bachillerato. Motivado por ser médico, ingresó a la Facultad de Medicina, a donde logró muy buenas notas y se destacó por su dedicación al estudio. Aprendió latín, francés, filosofía y letras. Cuando estaba en cuarto año, realizó prácticas en el hospital de niños y ganó un concurso como ayudante de cátedras rentadas. Ese dinero y sus ingresos como maestro en la escuela nocturna le permitieron terminar la carrera de médico especializado en dermatología el 8 de noviembre de 1919. Luego se casó con Clotilde Tancredi y tuvieron tres hijas, Nélida Eloísa, Nidia y Zulema. En el año 1922 ingresó al Hospital de Niños de Buenos Aires y allí se desempeñó durante 40 años. Fue jefe del servicio de dermatología y pediatría, especialista en piel y niños. Su dedicación y conocimiento fueron premiados y en 1933 recibió el título de caballero y gran oficial de la Orden de San Jorge de Bruselas y medalla de oro por los laboratorios Jamé de París. Su capacidad investigativa fue muy reconocida y en 1948 viajó a Europa a congresos de dermatología. En Estados Unidos fue invitado por los laboratorios DIVA de Zúrich, interesados en sus investigaciones dermatológicas. Desde 1934 a 1956, realizó estudios e investigaciones médicas aprobadas por la Sociedad de Dermatología y Sifilografía de la Sociedad Médica Argentina, premiadas en el país y en el extranjero. Recibió varias membresías honoríficas. Fue fundador de la Sociedad de Dermatología, Hidrología y Climatología. La Academia Nacional de Ciencias le otorgó el premio Diego Alcorta, una de las distinciones más importantes del país. Paralelamente al quehacer científico, fue un apasionado y estudioso del Neuquén, su tierra nativa. Publicó gran cantidad de libros relacionados a los aspectos culturales, antecedentes históricos de Chosmalal, El Neuquén, inspirador de poesía, Pehuen Mapu, premiado por la Comisión Nacional de Cultura en 1953, Donde estuvo el paraíso, Baigorrita, Los petroglifos de Colomichicó, El domullo y sus misterios, El tronco de oro, Neuquén, su historia, geografía y toponimia e historia contemporánea del Neuquén, entre otros. Tuvieron mucha trascendencia sus investigaciones sobre las algas del domullo, por sus propiedades para el tratamiento de enfermedades de la piel. Las algas. Bueno, el descubrimiento de las algas fue casual. Encontré un indio que tenía doble artritis, las dos piernas con artritis de rodilla. Y se baña y se ponía una cataplasma de barro y mezclada con algas que sacaba de un charco que había ahí en Epulauquén. Entonces
4 días estuvo el hombre ahí curándose porque era peón de una estancia. Al 4º día ya estaba deshinchada las rodillas. Entonces yo anoté el caso en mi mente y cuando se produjo la oportunidad de poder yo también estar o recoger las algas en Copá, en Lomullo, en la región de Lomullo, me propuse emplearla en la cura del reumatismo o artritis de la gente que me iba a consultar. En este sentido fue consultado por numerosos profesionales y sus trabajos alcanzaron diversas publicaciones y menciones de especialistas en todo el país. El doctor Gregorio Álvarez se transformó en un símbolo para los neuquinos. Mezcla ancestral de aborigen y español, que con empeño y sacrificio logró los grandes méritos de ser el primer maestro y médico del Neuquén y plasmar, a través de sus libros, el sentir neuquino de su historia. Se cumplieron 135 años de su nacimiento. Quienes conocieron su sencillez y humildad, hoy aprecian la excelencia de sus obras. El homenaje entonces a el doctor Gregorio Álvarez, uno de los próceres neuquinos que hemos destacado en esta oportunidad al cumplirse 135 años de su nacimiento. Vamos a la pausa y ya retornamos. En Chosmalal, para comer y disfrutar, Canay. Platos rápidos y exclusivos para almorzar y cenar con familia y con amigos. Canay, Chosmalal. 30 años brindando lo mejor de su experiencia gastronómica. Neuquén Financia. El gobierno de la provincia del Neuquén diseñó un programa que busca acompañar de forma integral a quienes quieran emprender y generar valor agregado local. Cuenta con 9 líneas crediticias por un monto total de 500 millones de pesos. Ofrece créditos de hasta 2 millones de pesos a quienes quieran desarrollar un negocio en cualquiera de las 7 regiones de la provincia. Neuquén evoluciona para vos. El 1 de diciembre del año 1974 se creó la Corporación Forestal Neuquina. Forestar el territorio neuquino para luego generar trabajo y llevar adelante una industria de la madera. Esto se ha cumplido y ahora se cumplen 50 años de la creación de este organismo que ya ha cumplido una tarea promisoria y que ya está cosechando de su trabajo. Lo vemos. La historia forestal de la provincia del Neuquén surge a partir de la creación del primer bosque comunal argentino en la localidad norteña de Huinganco en el año 1972. Estos se desarrollan a partir del convenio entre la Dirección Provincial de Bosques, Parques Provinciales y la Municipalidad Local, constituyéndose en la primera experiencia forestal.
El 1 de diciembre de 1974, el gobierno de la provincia que en ese entonces ejercía Felipe Zapag funda Corfone, Sociedad Anónima, motivado por el especialista Lucas Tortorelli, interventor del IFONA, que llega a Neuquén a dar charlas sobre la importancia de este recurso. Y durante todo este tiempo, la Corporación Forestal Neuquina ha cumplido un papel preponderante, transformándose en la empresa forestal más grande de la Patagonia. La verdad que es un momento emocionante. Vuelven los recuerdos, la visita del ingeniero Tortorelli a Neuquén. En ese momento era secretario o subsecretario de Bosques de la Nación, que vino con su capacidad internacional a decirnos que Neuquén tenía que forestar. Dio conferencias, estuvo en San Martín de los Andes, creo que estoy viendo a gente amiga que estuvo en esa charla del ingeniero Tortorelli. Debe haber sido por el año 73, 74, a principios del 74. Nos impactó, nos mostró el crecimiento de las plantas en Finlandia, en Alemania Norte o en el norte de Europa, en otros lugares del mundo donde una planta necesita 80, 90, 100 años. Y nos hizo ver que acá, en esta zona, se podía reducir a la tercera parte. Luego, ya en el trabajo cotidiano de la administración del gobierno, hablando con don Pastor Gutiérrez, que tenemos el honor que nos acompañe, conversamos de si éramos capaces de hacerlo. Bueno, analizamos, hablamos con algunos técnicos que tenían experiencia y nos dijeron que era imposible. No teníamos vivero, no teníamos técnicos, no teníamos vehículos, no teníamos absolutamente ninguna experiencia. Pero había junto a él un técnico joven, un ingeniero joven, un ingeniero Bañat, que está ahí, que luego de varias conversaciones me dijeron: gobernador, lo vamos a intentar hacer, lo vamos a hacer. Bueno, buscaron el lugar, y el lugar se lo indiqué yo, porque cuando venía a Luminé, el camino no venía por la costa, venía por el alto. Pasaba frente a un bosque que hay desde hace muchos años, creo que es del campo de Cordero. Y yo le digo: mire, hay un lugar en Aluminé donde hay una muestra de que se puede forestar. Vamos a ver si esa tierra es fiscal y vamos a poner manos a la obra. Y bueno, y lo hicimos. Sin vivero, buscando plantas en todos lados, buscando plantas en Chubut, en Chile, en distintos lugares. Hicieron la hazaña esta de plantar acá en Abra Ancha y en el lote 39. Durante la inauguración, se pudo sentir la emoción del homenaje a los pioneros e iniciadores de esta sociedad forestal. La gran satisfacción es encontrarme en el lugar en donde veo este maravilloso bosque que ha cambiado por completo la fisonomía de la zona y ha puesto en valor tierras prácticamente improductivas. Nuestra función solo fue tratar de cumplir con una política que había establecido el gobernador don Felipe Zapag, que quería creación de riquezas, fuentes de trabajo, y nosotros, con la modestia que nos ha caracterizado siempre en nuestro accionar dentro de la función pública, nos pusimos a trabajar. Es una emoción muy grande estar acá, porque
Yo me inicié en la provincia en el año 71 con el actual gobernador y él fijó las pautas, ideó todo esto y nosotros lo que hicimos fue ejecutar esto con el amplio apoyo del el gobernador Felipe Zapag y el entonces subsecretario señor Reinaldo Pastor Gutiérrez. También es una cosa muy importante decir que ya en esa época se hablaba de que el desarrollo de la provincia pasa por el turismo y la forestación. Y hoy en día seguimos con eso y estamos profundizando. Entonces fíjense la visión de esta gente, que ya hace 25, 27 años atrás ya veían que el porvenir de esta provincia pasaba por la forestación y por el turismo. Abra Ancha hoy es testigo de aquella iniciativa que forjó un grupo de personas alentadas por el desafío de una provincia joven que reclamaba nuevos horizontes. Vamos a hacer una nueva pausa. Estamos recordando los 50 años de la Corporación Forestal Neuquina. Ya volvemos. Estamos trabajando en una legislatura distinta, cercana, de puertas abiertas, que escucha a los ciudadanos para darle las soluciones que necesitan, con más diálogo entre todos los espacios políticos. Una legislatura más eficiente, que pone la mirada en cuidar los recursos de los neuquinos. Porque esta legislatura es de los ciudadanos y todo lo que hacemos es para mejorar la vida de la gente de Neuquén. Legislatura de la Provincia del Neuquén. Parlamento. Bien, en este bloque final dialogamos con el actual presidente de la Corporación Forestal Neuquina, el señor Jorge Lara. Pensando en su momento en dar fuentes de trabajo, en incorporar a las laderas que a veces con las lluvias torrenciales había que frenar todo lo que esas inclemencias ocasionaban, y se empezó a plantar desde acá, desde el norte hasta el sur, hasta la zona de Pehueni, hasta la zona de Aluminé. Muchísimas hectáreas hoy, Corfone tiene plantadas casi 15.000 hectáreas. Entre los bosques privados hay otras 15.000 hectáreas y entre los bosques municipales unas 15.000 más. O sea, tiene un total de 45.000. De aquella vez que se empezó a plantar, bueno, pensando en un desarrollo, pensando en generar trabajo, pensando en que alguna vez esa madera iba a rendir sus frutos. Efectivamente así fue. Llegó la etapa de empezar a sanear el bosque, hacer lo que se llama raleo, lo que se llama poda, para que esa madera tenga menos nudos, para que crezca cilíndrica y no cónica, para que cuando se llegue a la corta final, que ya empezamos en esa corta final, rinda sus frutos. Se termina corta final y empezamos a plantar de nuevo, con también una genética nueva que tiene Corfón en su vivero de Junín. Y así llegamos a la última etapa, que es la industria. ¿Qué hacer con la madera? Es muy difícil bajarla, hay que hacer caminos, hay que hacer cortafuegos, hay que hacer que mucha gente siga poniendo su esfuerzo. Caminos, camiones, máquinas especiales, máquinas cosechadoras, máquinas para transportar esa madera que ya con el desarrollo de 40 años está apta para la industria. Más en la industria entra lo que se va raleando de los bosques que vienen con menos años. Así que llegamos a hacer tres aserraderos importantes, el Junín de los Andes uno, en Las Ovejas el segundo y en Abra Ancha cerca de Aluminé el tercero, que es el más moderno juntamente con el de Las Ovejas. La parte de lo que hace al secadero y a lo que hace un galpón de 100 metros para remanufacturar, 100 metros largo, para remanufacturar, hacer machimbre, hacer tablas especiales, hacer vigas laminadas,
todo lo que hace falta, que después de la industria sale a vivienda. Y la vivienda que vemos hoy en nuestros caminos, con dos metodologías, una son las de paneles, que se hace todas las viviendas, los destacamentos, los destacamentos policiales, las salas de primeros auxilios, y la otra metodología es con ladrillito, que son los Zoom, los salones de usos múltiples, que vamos incorporando a la vida activa de cada municipio, de cada comisión de fomento, que es el lugar de encuentro de las familias. Hoy es el resultado de ese esfuerzo. Un recurso más que se integra a la economía, al trabajo y a la riqueza de los neuquinos: la forestación. Y esto ha sido todo por hoy. Recordamos al doctor Gregorio Álvarez, con motivo de cumplirse el 28 de noviembre pasado 135 años de su nacimiento y los 50 años de la Corporación Forestal Neuquina. Por hoy nada más, entonces nos reencontramos la próxima semana. Muchísimas gracias.